Seguimos. Ay, Dios mío, qué vergüenza, Dios mío, lindo, qué vergüenza. Yo sí quisiera que la gente entre en, una, en un razonamiento tranquilo. A veces la gente se aferra, se cierra y no ve más allá de sus narices. Yo les había dicho que incluso me parecería nefasto, maquiavélico, pero se puede hacer precisamente dejar que la inseguridad aumente, pero miren, o sea, créanlo mis queridos amigos que si esto lo hicieron así, chutica, no puedo yo putear aquí, pero debería alguien en su casa una puteadita de confianza. No es que lo sé, es una especulación, es una hipótesis que yo lo había dicho con ustedes hace tiempo, que la política está en puerca, que son capaces de incluso dejar que los grupos delincuenciales tengan Así típico de, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer en temas delincuenciales con tal de poder anclar el concepto de necesito que votes sí en la consulta para poder darte seguridad. No estoy diciendo que lo sé, no estoy diciendo que ellos lo han dicho, estoy dando un criterio, una hipótesis, una idea que me parece puede incluso estar dentro de la teoría de la conspiración, pero que a veces puede ocurrir y me parecería horroroso, porque es raro, ¿no? Ellos venían con el tema del Plan Fénix, Plan Fénix, claro, no es tan raro porque siempre dijimos que aquí hay una cosa extraña porque nos están engañando. Yo decía, ¿y será que de pronto estas personas, eh, ¿será que eh, de pronto estas personas, mis queridos amigos, lo maquinan de esa manera para luego decir, "Vea, vota sí si quieres una seguridad." Oiga, sería una cosa nefasta, sería una cosa terrible que podría ser. Sin embargo, para la ministra es una minucia. Para ella solamente es un fin de semana sangriento, pero nada más. Nada más. Ecuador vive una nueva escalada de violencia en medio del conflicto interno armado y del estado de excepción que terminará el próximo 8 de abril. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente Brigitte, una masacre en Santa Elena, una amenaza de bomba en el estadio de la Tacunga, el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Guayaquil, son algunos hechos que marcan el brote de violencia. Este miércoles 27, la ministra Mónica Palencia se pronunció sobre la situación y defendió el plan Fénix. Un plan Fénix inexistente. Eso sí me parece una barbaridad, ¿no? Defender lo que ni siquiera conoces o sabes. Tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y no podemos evaluar cómo vamos en esta lucha, en el conflicto armado interno, solamente con lo que pasa en un fin de semana. Qué desgracia, por Dios. Qué, qué cínicos. O sea, para estas personas, ya vamos a escuchar el video, de la señora y, de, y del presidente, para estas personas, lo que pasó este fin de semana es una minucia, es... Es una cosa cualquiera, si ¿sí se dan cuenta. O sea, para ellos lo que haya ocurrido un fin de semana no marca el camino del plan Fénix. ¿Qué plan Fénix? ¿Por qué se siguen engañando? ¿Saben sabe lo que significa un plan? Ni siquiera tienen idea de lo que es un plan. Un plan tiene fases. Un plan tiene escaladas. Un plan tiene prevenciones. Solamente de plan tienen el nombre. Y, y seguramente impreso o son tan irresponsables que a lo mejor lo tienen en un cuaderno de papel, en una cartulina con mano, a mano limpia, plan Fénix. ¿Cuáles son las fases? ¿En qué fase estamos? Ya pasó la primera, la segunda, la tercera fase de etapas. ¿Cuál es la etapa de prevención? ¿Cuál es la etapa de inversión? No tienen nada, no sea mentiroso, presidente, no sea mentirosa, señora ministra. Todo esto para justificar que el plan Fénix no ha fracasado, pero ¿sabe qué? Mejor escuchemos, escuchemos a las autoridades, porque aunque nos reviren el intestino, son las autoridades. Y no hay nada peor como no escuchar para luego no hacer, para, no, para luego no saber qué decir. ¿Okay? Escuchemos, escuchemos lo que dice la ministra Palencia. Cuando se acaba el estado de excepción, no se acaba el conflicto armado interno. El conflicto armado interno es una realidad. A la que tenemos que salir a responder. Y toma mucho más vigencia la necesidad de un sí en la consulta popular. Ajá. Porque tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas para que en vías, en espacios transitables, hagan presencia, para que hagan presencia junto a la policía. Perdón, ¿y no se supone que ya están? Entonces, ¿por qué nos mienten? No se supone que ya están y que, claro, dio resultados la primera semana y luego ya no hicieron nada. En diversos senos, en diversos espacios. Las medidas jurídicas existen. Las medidas de posibilidad jurídica estoy segura de que existen y se van a articular. Lo que necesitamos es convertir en constitucional permanente esa presencia y esa posibilidad de las Fuerzas Armadas, que puedan estar ellas permanentemente articuladas, ya entendiendo lo que nos dijo la Corte. Esta situación no es excepcional, por supuesto que no es excepcional. Ya hemos vivido varios años de falta de contención, y en donde nos crecieron los posibles grupos a enfrentar. Nos fueron creciendo de tal manera que cuando no hubo una contención en un momento adecuado, el, for, el problema se generó, y muy grande. Y permítaseme decir, Liz, ha habido también mucha irresponsabilidad de quienes, haciendo política, y la pongo entre comillas, han venido a decir que en cuatro meses, porque hubo un fin de semana más sangriento que otros, entonces fracasó el plan Fénix. Aquí le muestro a usted, esto Perdónenme, o sea, no, no importa que hayan matado a la señora alcaldesa, no importa que hayan secuestrado a un pilo de gente, no importa que hayan masacrado a otras, porque ellos, para ellos, en el plan macro, están muy bien. Lo que pongo aquí frente a usted es solamente la muestra, mire usted, la muestra de lo que hemos trabajado, del plan Fénix para el Ministerio del Interior. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos marihuanos están en esa lista? Porque es lo que hicieron, perdónenme, es lo que hicieron. Coger a todos los marihuanos de la esquina, dijeron ellos, Plan Fénix, el exitoso Plan Fénix. ¿A dónde los van a mandar? ¿Tienen cárceles? Nos lo han solicitado, pero yo no puedo presentar nada que no esté articulado con el Plan Nacional de Desarrollo que ya tenemos aprobado y también con el Plan de Seguridad Integral que, por disposición de la ley, por disposición del Presidente de la República en decreto ejecutivo, está llamado a elaborar las Fuerzas Armadas. Y a partir de ello yo articulo... Con estos que son los insumos del Plan Fénix. Y el Plan Fénix, como le digo a usted, comprende también no solo contención y reacción, sino todo lo que tiene que ver con recuperación de territorios. Por eso es muy importante ¿Y, y que la ciudadanía respalde esta labor y que no, no nos sumemos a creer que las cosas no están planificadas o que no hay estrategias. Por supuesto que las hay, pero estamos en un conflicto armado. Hay, pero no funciona. Ahí, pero no funciona. Y no se olviden, voten sí en la consulta popular. Es que si ustedes votan sí, ahí recién vamos a actuar. Ese es el mensaje. Es un conflicto armado donde hay muchísimos eh, fieles seguidores a la desestabilización del país. <laughs> Típico, Guillermo Lazo Típico, señor Lenín Moreno, ¿no? Típico, la desestabilización del país. Típico. Resulta que nosotros somos los culpables por hablar, ¿no? Y ellos son la, las víctimas, ¿no? Nosotros somos los culpables. ¿Por qué nos reclaman? ¿Por qué nos critican? Señora, señor, ustedes saben que son funcionarios públicos de escrutinio y que tienen que estar preparados para eso. Yo con la crítica no hago más que eso, hacer por lo menos un levantamiento de conciencia. Pero más que la gente, yo quisiera que el levantamiento de conciencia sea para ustedes. Que se escuchen un poquito. Que se escuchen en el sentido de que, oye, qué horrible que se ve. Aumenta el índice de la delincuencia, las muertes, los sicariatos, las vacunas. Y yo salgo a decir, vota así en la consulta. Se están oyendo. Yo quisiera que salgan un ratito de sus cuerpos, ¿no? Así como un experimento. Y se escuchen. Señora, señor, se ven horribles. Porque se escucha como un chantaje. Porque nos está diciendo el pueblo, vea. ¿Están, ¿Están asustados? ¿Están asustados? Sí, pues vota así en la consulta. ¿Están eh, preocupados? Sí, pues vota sí en la consulta. ¿Ya no quieres delincuencia? Vota sí en la consulta. Y ¿sabes qué? Es lo más triste, y ellos lo saben, son sinvergüenzas, ¿saben por qué? Porque yo no creo que no tengan la inteligencia para darse cuenta que, aunque ganen la consulta, no van a poder hacer nada. Nada. Y el otro, lo mismo, ¿no? Voten sí. Nosotros buscamos progreso, nosotros buscamos seguridad, nosotros wow. buscamos empleo wow. y oportunidades para todos los jóvenes. Qué bueno que lo estés buscando, hermano. Me avisas cuando lo encuentres. Todavía lo está buscando, ¿no? Especialmente para los grupos vulnerables. Increíble. Cuento con ustedes, porque así mismo como los militares y los policías tienen sus armas para combatir a los delincuentes, el arma de cada uno de ustedes es el voto. El arma de cada uno de ustedes para combatir a estos grupos narcoterroristas va a ser el sí. A eso se reduce todo, mis queridos amigos. Paren todo, bajen el kiosco y vámonos a la casa. Es lo único. A Novoa no le importa la muerte de Brigitte. A Novoa no le importa el tema de la salud, a Novoa no le importa si hay o no insumos médicos, a Novoa no le importa si secuestran o no ecuatorianos, a Novoa no le importa si los ecuatorianos se siguen yendo al exterior, a Novoa no le interesa si usted, mi querido estudiante, va a poder tener un título universitario, a Novoa no le quita el sueño si usted no tiene trabajo porque él sí lo tiene. Novoa solo quiere una cosa de ti: que votes sí en la consulta. Vea, haga lo que le dé la gana. Pero sí es cierto lo que dice el señor, que el voto es un arma, y en eso estoy de acuerdo. Yo quisiera, desde esta trincherita que parecería que no se hace nada, que la gente entre en conciencia y que se dé cuenta que a estas alturas del partido, a cuatro meses, el presidente nos ha mentido. A cuatro meses el presidente ya nos ha mentido. Y que esa plata que se gastó bien podían dejarla en el, en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación. Y que si podemos tener esa arma para expresarnos, sea con un no. Como cuando la gente votó por no, por el no con Lazo, Lazo se devastó. Lazo dijo, hasta aquí llegué, y se fue. Yo no estoy diciendo que Nogua se vaya, sinceramente. Eso estaría mal, porque es tan poco el tiempo. Pero al menos, al menos decirle, señor presidente, déjese de tonterías. Actúe. Ahí está el presupuesto. Ahí está el país. Le dimos las llaves del país. Hágalo trabaje y no venga con vamos a voten sí si quieren mejorar ¿sabe cuántas veces la gente ha ido a, la, a, la, a votar sí? ya ganó el sí con Moreno y cuando Moreno hizo la campaña todo el mundo decía con el sí vamos a salir adelante con el sí vamos a recuperar el país ¿se recuperó el país? no se recuperó el país y así todas esas paupérrimas consultas populares la gente no le dio el voto para una consulta la gente no le dio el voto para que nos pregunte, la gente le dio el voto para que actúe, para que haga. Grupo de delincuencia organizada, ¿dónde carajo está la, la, la inteligencia? ¿Qué están haciendo ustedes por la inteligencia? ¿Qué trabajos de inteligencia están haciendo? Equipe a la policía, páguenles bien, cuiden a las policías, incentiven a la policía, saquen a los policías corruptos. Consulta popular. ¿Ya depuró a las Fuerzas Armadas? ¿Ya depuró a la policía? ¿O lo tienen? Asustado y agarrado. No permitan que un grupo pequeño de conchudos y atrasapueblos quieran parar el desarrollo. Nosotros somos más. O sea, eh, no quieran parar el desarrollo. O sea, nosotros estamos desarrolladísimos. No, no hagan caso a estos atrasapueblos, dice, ¿no? Porque van a parar el desarrollo. O sea, nosotros estamos embalados, ¿no? Estamos embalados en el desarrollo. ¿Cómo corre? ¿Cómo fluye? Es que me va a dejar ciego el desarrollo, como cruza? Una cosa bárbara. Los buenos somos más y los que quieren el bien para la gran mayoría de los ecuatorianos somos más. Sí. Construiremos me, me uno. Nuevo... dormido en ese labs. Este señor tiene unas lagunas comunicacionales fatales, ¿no? Bien, para la gran mayoría de los ecuatorianos somos más. Sí. Dios mío, ahí ya vi yo tres veces Batman, me vi el, la película completa de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, tres horas, o sea, literal, me fui a Manta, regresé, una cosa horrible, unas lagunas comunicacionales terribles, póngalo otra vez. No, tranquilamente vas, duermes y regresas. Bien, para la gran mayoría de los ecuatorianos somos más. Construiremos un nuevo Ecuador de oportunidades, de empleo y de desarrollo. Juntos lo vamos a hacer. Muchas gracias. Señor, no, no sé, de verdad, si no, sé, no sé cómo pudo la gente convencerse de que este señor iba a ser un buen presidente. No, 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 no entiendo. Ya yo me gustaría entenderlos, pero sinceramente, no, no, ¿qué carajos le pasó por la cabeza a usted? Ay, Dios mío, lindo.